Para presentarme, quiero que primero vean algo que va a comenzar justo ahora. Somebody asked me one time, like, what motivates me? We dream and as big as we can, or as creatively as we can, and we like to have an experience that is unforgettable. You know, all of us sort of, you know, have this big dream, you know? We're dedicated to our life and music. It's watching a whole room full of people lighting up in recognition of the same song that they all know and screaming together. That, to me, is like the essence of what makes music holy. Finding our strengths and the things that we loved about, you know, what we've done and what we were proud of from our past. Communicate their music to other people is really fantastic. I'm really just trying to make something that I love. Primero la composición de la música, que es lo que me sale más naturalmente. Es un poquito más instintivo. Me divierte, eso es como estar sintonizado. More than what we see, we want to be able to feel it. Es un placer estar aquí. Lo que acaban de ver apenas hace un par de segundos es apenas algo del trabajo que me ha tocado realizar durante más de una década con un equipo de gente con la que me ha tocado compartir diferentes experiencias mediáticas, tanto en televisión, en impresos, en radio, etcétera. Y a lo largo de estos 10 años he tenido la fortuna de conversar con muchísima de esta gente que ustedes pueden ver o que pudieron ver apenas, y que se dedica a la música. A lo largo de más de una década me ha tocado compartir experiencias, charlas y momentos con gente que ha decidido tomar una decisión, que es dedicarse a lo que aman, que creo que es algo de lo que se habla muchísimo en este tipo de encuentros. Y la música resulta ser un camino muy digno, pero también un camino a veces complicado para tomar esa decisión. Además, esa decisión implica otras cosas. Cuando uno decide dedicarse a la música, y esto lo he vivido a través de la experiencia de tantos y tantos músicos con quienes me ha tocado compartir, la decisión no se queda ahí, la decisión continúa y la decisión lleva a otros caminos, que son la conexión con otra gente. La música llega a ser importante y relevante para la mayoría de nosotros. Extrañamente hay gente que dice que la música quizás no le funciona como a un melómano o como alguien que aprecia una canción, pero en general la música en el ser humano ejerce un efecto muy poderoso. No estoy hablando en particular de ningún género, de ningún momento, etcétera. Esto viene de siempre. Desde que se creó la civilización, la música ha sido muy importante. La música empezó a ser un factor clave en los momentos que tenían que ver con danzas, con rituales, en el hombre primitivo. Luego continuó expandiéndose junto con las civilizaciones y evidentemente llegó a ser considerada, incluso por los griegos, hasta matemáticas. Y la música es exacta, es precisa, depende de los latidos de nuestro corazón, porque es la base misma de la cadencia de lo que escuchamos y de lo que disfrutamos. Es curioso porque si escuchamos música que va muy lenta, es decir, que los compases son muy pausados, nuestro corazón, si estamos realmente dentro de esa canción o dentro de esa pieza, nuestro corazón puede reducir la velocidad de sus latidos. Lo mismo pasa si tenemos algo upbeat, ¿no? Si tenemos algo muy rápido y por eso sentimos la necesidad de movernos, o hasta hay cosas que nos estresan. Físicamente la música ejerce algo en nosotros. Yo pienso que a veces es neurológico, pero sobre todo es en el corazón, sobre todo se siente. Y este análisis que se ha tratado de hacer de la música y sus efectos en el ser humano no acaba por explicar por qué la música tiene ese efecto entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen una canción que los lleva a una época en particular? Piensen en esa canción en este momento, que los lleva a una situación en particular, y quizás varios de ustedes pensaron una situación triste, una situación que les da gusto o una situación verdaderamente difícil y que los hace enojar. La música te puede llevar y te puede remitir a ciertos momentos. Y en ese sentido, la música a lo largo del tiempo ha jugado un papel muy importante en el día a día de cualquier civilización, evidentemente en el papel de México en el mundo, en el papel de nuestro continente, en el papel de cualquier lugar que nos querramos imaginar.
Y dentro de estas charlas que me ha tocado tener, he tenido la experiencia también de escuchar cosas mágicas, ¿no?, de la música, como si se refirieran a que la música tiene poderes míticos, el elixir de la vida. Esta semana estoy cumpliendo 2 años al aire con un programa de radio que se llama WFM, en W Radio, que ojalá que lo puedan escuchar. Y es en las noches, de hecho está justo ahora. Y Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, seguramente varios de ustedes conocen esa banda, está esta semana como invitado. Y una de las cosas que me dijo Saúl Hernández fue que para él la música era el elixir de la juventud. Y uno puede pensar que con tantos años de carrera, efectivamente la música puede significar un elixir de la juventud. Y cuando uno voltea a ver a Mick Jagger o a los Rolling Stones, y uno puede ver tantos años de carrera y tiene 50 años tocando, no solamente las mismas canciones, sino con la misma gente, bajo el mismo concepto y bajo el mismo nombre, y siguen ahí, y siguen presentes. Y Mick Jagger decía un día, ¿cómo no vamos a continuar de pie? ¿Cómo no vamos a continuar tocando si cada noche tenemos decenas de miles de almas inyectándonos energía de manera directa? Este es un poco un ejemplo, bueno, qué decir de Paul McCartney o de algunos otros artistas que tenemos legendarios y que siguen de pie. Voy a ponerles ahora un clip que tiene que ver con un documental que he estado haciendo los últimos 4 años y ahorita les explico de qué se trata. Que relata la historia de 2 músicos mexicanos que se llaman Rodrigo y Gabriela. Me atrevo a decir que hoy en día son los músicos mexicanos con mayor proyección internacional y cuya historia no conocemos en este país como deberíamos. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Rodrigo y Gabriela? Hay unos cuantos, me gusta. Bueno, este es un documental que empecé a hacer sin darme cuenta. Me topé con la historia cuando los conocí a ellos grabando un programa de televisión que se trata de grupos en vivo, que se llama Sesiones, y cuando me encontré con su historia me di cuenta que no tenía otra opción más que contarla. Y una de las cosas que más me movió y que me sigue moviendo alrededor del tema de Rodrigo y Gabriela es que después de haber tenido una banda de metal en la Ciudad de México y de haber fracasado en el intento de ser alguien en la industria musical, decidieron dejar aparentemente todo y dedicarse a lo que más querían, que era la música. Es decir, dejo la música para dedicarme a la música. Dejo de ser una banda de metal en la Ciudad de México para ir a tocar la guitarra acústica en lobbies de hoteles en Ixtapas y Guatanejo. Y luego de Ixtapas y Guatanejo, decido irme de mochilazo, como decimos en México, a Europa. Y aterrizo en Dublín y me quedo sin dinero a los 4 días y toco la guitarra en la calle. No hago otra cosa, no soy mesero, no voy a cuidar niños, etcétera, que no está mal hacer nada de eso, sino que soy estricto con mi decisión de dedicarme solamente a la música. Al paso del tiempo, esa decisión los lleva a catapultar su carrera desde las calles de Dublín hacia el mundo. Sacan un disco en algún momento de su historia que los convierte en número uno, no solamente en todo Irlanda, sino en varios países. Y hoy en día, turean por todo el planeta,
en el documental aparece gente muy valiosa, evidentemente, en el dominio popular, como Peter Gabriel, o como Rob Trujillo de Metallica, o como el presidente Obama, interactuando con la historia de Rodrigo y Gabriela. Es una historia que a mí me recuerda por qué me dedico a lo que me dedico, pero que también me habla del poder de la música, del poder de estos dos guitarristas que, como dice Peter Gabriel, se plantan orgullosos en el escenario y solo tocan la guitarra. No cantan. Ni una de sus piezas es una canción, porque no cantan. Es música que comunica, que interactúa, que une culturas, que une idiomas. Y en ese sentido me siento muy afortunado de poder contar esa historia. El documental se llama For Those About to Rock, la historia de Rodrigo y Gabriela. Ahora está en el mundo festivalero de cine y luego espero que la puedan ver. Y continuando con la experiencia que he tenido a raíz de la música, debo decirles que el programa de radio que tengo interactúa no solamente con músicos. Dentro de todos los personajes que me ha tocado recibir, uno muy remarcable es Anthony Wayne, que es el embajador de Estados Unidos en México. Y Anthony estuvo, o Tony, como le dicen sus cuates, porque además tiene muchos cuates y es muy fan de la música, tan es así que yo lo conozco porque los Babasónicos de Argentina me lo presentaron en una reunión que hizo en su casa, justamente para celebrar la música de México y Latinoamérica. Y cuando conocí a Tony, le dije de qué se trataba mi programa, y le dije, oye, ¿puedes ir y poner canciones? Y me dijo, bueno, yo quiero ir y estar ahí. Así que el embajador fue y puso canciones durante toda una semana. Y dentro de toda la selección musical que hizo, al haber crecido en San Francisco, evidentemente pasaron los Rolling Stones, y pasó Janis Joplin, y pasaron los Beatles, etc. Y de pronto, sin decir nada, sin decir aguabá, me puso esta canción. Escúchala. Solo un fragmento. La conoces, ¿no? Justamente eso que dices, I get knocked down, y luego que dice la letra. ¿Qué dice? Bueno, es decir, me tumban pero me levanto, ¿no? But I get up again. Y yo le digo, como que me le quedo viendo con cara de Picasso, de cuadro de Picasso, y le digo, ¿por qué Chumbawamba? ¿No? Y me dice, ya sé que al paso del tiempo quizás esta no es una canción que ha crecido bien, quizás es un poquito irritante, pero te voy a contar una anécdota. Yo fui uno de los enviados, me dijo Anthony Wayne, al conflicto de Kosovo, y cuando estábamos en el momento más complicado del conflicto, el único momento en el día en el que éramos felices era cuando corríamos a la oficina, le poníamos play a esa canción y la escuchábamos a todo volumen. El único momento de nuestras 24 horas en un conflicto tan complicado como el de Kosovo, el único momento de relajación era escuchar esta canción, y además de motivación, de me tumban pero me levanto. Es una pequeña anécdota que les quería contar porque me parece que habla muy bien del significado de la música y del poder que tiene en todos nosotros como seres humanos. Para mí la música es un motor, para mí la música es un poder, por eso decíamos y decidimos titularle así a mi conferencia, es el verdadero poder. A lo largo de varios años he tenido la fortuna de caminar de la mano de ella. No soy músico, soy un periodista musical, soy un simple observador, soy un simple narrador de muchas historias que ocurren alrededor de los sonidos, y me doy cuenta cada vez más que estamos rodeados de ella. Hoy estuvimos y hemos estado y estaremos rodeados esta noche de música. E incluso, ya que hablábamos de cine hace un rato, me pareció interesante presentarles un pequeño ejercicio de cuando de pronto conceptualizamos algo con una canción y de pronto la cambiamos. Cuando cambiamos la pieza, cómo cambia la intención y cómo cambia enteramente quizás lo que estamos viendo. Hay una película de 1980 que se llama Raging Bull, que es de Martin Scorsese, y la protagoniza Robert De Niro, y el inicio es más o menos así. Thank you.
Rainbow de los Rolling Stones. Evidentemente todo cambia. La música, además, es un negocio multimillonario, es una industria muy poderosa, no solamente en el mundo del entretenimiento. Hoy en día, el mundo de los festivales y los conciertos en vivo es una derrama económica muy importante para muchísimas ciudades y para muchísimos países en el mundo entero. Pero yo no me quedo con eso, por más que forma parte incluso del ecosistema del que vivo, la industria musical. Yo me quedo con lo que me remite la música en realidad, que es escuchar una canción y transportarme a algún lugar y ser de nuevo alguien que ya fui, pensar en alguien que puedo ser y disfrutar también quién soy. Muchas gracias.